Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Jaime Guzmán Delgado, el mi manager Chile. Y a continuación, en este Revit 2019, totalmente en español para todos ustedes, a continuación vamos a ver las siguientes ventajas para Revit 2019 en el apartado de estructura y refuerzo estructural para el desarrollo de proyectos de civiles o también de edificios o edificaciones para todo el tema de recursos que ustedes necesitan optimizar tiempo y esos largos plazos se conviertan en medianos y cortos plazos en base a una metodología de trabajo BIM en conjunto con un software. Ya lo hemos hablado más de reiteradas veces, BIM no es un software, BIM es un trabajo colaborativo en conjunto con un ambiente colaborativo de trabajo y desarrollar las soluciones respectivas para entregar a ese cliente, a ese inversionista y también desarrollar todas las planificaciones de por medio que conlleva todo proyecto de construcción actualmente y para también cambiar un poco la forma o el flujo de trabajo y optimizar tiempos, entregar bonos respectivos y que sus presupuestos también no excedan más de lo que estaba planeado en base a ello, ya que lo referencial, ya como lo hemos visto anteriormente, ya va a ser cosa del olvido. En base a una base confiable de datos, entregar cuantificaciones, llevarla a un programa de presupuesto como corresponde, que en este caso será Presto. Y los animo también a que se suscriban al canal, las redes sociales respectivas, tanto para los para todos los profesionales de la construcción e industrial. En esta oportunidad vamos a ver la armadura libre para dentro de las estructuras complejas que conlleva realizar una armadura y también las instalaciones que también estas pueden llevar. Para ello utilizamos InfraWorld para traer un esquema de puente para el desarrollo complejo de estos tipos de edificaciones que son bastante complejos y también hay que estructurar el tema de cimientos, que las estructuras sean acordes, que los presupuestos sean acordes y que los profesionales también puedan ejercer algún control también de por medio en base a las fases de construcción que, como todo proyecto, debe ser controlado y que esos presupuestos, esos BIM 5D y las mantenciones respectivas sean acorde para todos ustedes. Hemos traído desde InfraWorld para esta oportunidad en Revit. Vamos a ver las opciones que ya traía en 2018 y que también las podemos traer también pinchando sobre el elemento. Nos vamos a ir a armadura y se nos van a desplegar ciertos temas. Para hacerlos un poco más visual todo este tema, vamos a deseleccionar nuevamente. Vamos a seleccionar el objeto que nosotros deseamos y que, o tantos objetos también necesitemos. Podemos copiar toda la armadura que nosotros hemos creado. Vamos a crear una caja de sección para solamente ese elemento y nos vamos a situar sobre él. Vamos a nuevamente seleccionar el apartado de armadura, en donde vamos a generar algún tipo de conexiones de enferradura para esta oportunidad. Vamos a entregar algún tipo de espaciado máximo para el desarrollo de la enferradura y todo el refuerzo que nosotros necesitamos para esa estructura también. De acuerdo a ello, vamos a ver que las soluciones también se encuentran acorde. Vamos a volver y seleccionar nuevamente. Y vamos a crear un espaciado para ese elemento también, en el otro sentido, para que sea también acorde. Vamos a ver, vamos a seleccionar nuevamente. Para que tengamos en el otro sentido las proporciones de espaciado que necesita este refuerzo de estructura. Ya verán, ya hemos visto anteriormente que la conformación de las armaduras son casi inmediatas. Podemos generar también tablas, podemos seleccionar todos los elementos. En esta oportunidad vamos a aumentar un poco el rango
de seleccionando todos los elementos en la vista. Asimismo, también podemos ir barajando todo el tema de enferradura para toda la configuración. Vamos a darle, por ejemplo, 25, para que vean y observen un poco mejor el desarrollo. Y vamos a visualizar un poco más esto para que se note un poco más. Para darle colores, ya sabemos que tenemos que crear nuevos materiales, crear dobles copias. Y asimismo también vamos a ir barajando todos estos temas para entregar la solución. Ya hemos visto, o como han visto, seleccionando el elemento, vamos a irnos a armadura, vamos a seleccionar en la cara o los distintos elementos que nosotros deseamos que estos lleven esta soldadura, este acero de refuerzo. Y de acuerdo a eso, vamos a generar lo que en esta oportunidad, por ejemplo, ahora 200 le vamos a dar en vez de 300 para que se genere la estructura, el acero de refuerzo, reitero, para no retrasarlos un poco más. Cuando son figuras como estas, que son más recalcadas, también las podemos ir seleccionando para entregar también un espaciado acorde y que las figuras, dependiendo de la figura que éste tenga, se acomode a la instrucción o a la masa de suelo estructural y que también vayamos desarrollando. De acuerdo a eso, vamos a ir seleccionando nuevamente y nos va a entregar la enferradura, no importa la complejidad de la forma que este tenga, por ejemplo, para este puente, los espaciados, y podés generar la solución respectiva. Ustedes después con los encargados también, ya hemos visto, verán a continuación que hemos seleccionado los elementos. Vamos a seleccionar todo para que sea un poco más visual. Seleccionar todos los elementos, ya que son los mismos. Y vamos a aumentar un poco más el desarrollo, por ejemplo, lo vamos a aumentar exageradamente. Y de acuerdo a eso, vamos a generar una visualización más correcta para que la puedan observar. De acuerdo a eso, como verán a continuación, podemos modificar estas opciones de redondeo espaciados pinchando en las soluciones que nosotros hemos creado. Y de acuerdo a eso, en esta nueva inclusión de Revit 2019, podemos aumentar o disminuir, generar redondeos, por ejemplo, a 100 milímetros de un costado, incluso dejarlo a 200. Y en la otra sección también 200. Podemos quizás generar algún tipo de redondeo a las barras o a la armadura de nuestro proyecto en cosa de minutos. Esta es la intención de todo el desarrollo del proyecto que les voy a comentar. Podemos dejarla un poco más separada. Y esta también puede ser también mantener recto o también en codo, generar algún tipo de a 90 grados aplicando, y estos elementos también se van a ir ajustando dentro de las opciones que ustedes estimen en Revit 2019. Trae bastantes opciones, muchas soluciones respectivas para ese proyecto que, a pesar de que sea complejo, nos van a entregar las soluciones. Y después vamos creando filtros para que esa armadura o ese desarrollo de proyecto sea desarrollado, como le acabo de comentar, en cosa de quizás algunos minutos. Recuerden siempre, los largos plazos no existen en tema de BIM. Consigan a las personas correctas para ello, para el desarrollo de su proyecto. Las tablas de cuantificaciones también pueden ser creadas de igual forma, con un método de trabajo, con las personas correctas y adecuadas para usted cliente, usted inversionista, si usted desea tener y optimizar tiempos, no duda en contactar y en entregarnos las soluciones respectivas para su proyecto, para ajustar sus planificaciones, desarrollo de armadura, soluciones respectivas, provisionales adecuados
y también entregarle los gráficos, presupuestos y números que ustedes necesitan para todo este desarrollo. Soy Jaime Guzmán Delgado, el BIM Manager Chile para todos ustedes, disponible a contar de este minuto, como siempre, las 24 horas y todas estas soluciones también entregárselas para todo tipo de desarrollo de proyectos y entregar los planos adecuados, la documentación adecuada. Un gran saludo a Humberto Burgos, todos mis partners, mi partner en México, que ya tenemos tema de aeropuerto en México, y también don Sergio M. Presupuestos, no espere más, don Sergio. Tenemos que actuar vendiendo BIM 5D, como lo venía recalcando, y entregar las mejores soluciones para presupuestos, desarrollo de proyectos, esquemas, soluciones adecuadas. Si a usted le gusta votar a ustedes, usted cliente, usted inversionista, si le gusta botar su dinero, constructora, empresa, desarrollo, y tiene más de 2 años de retraso, y no quiere las soluciones en el corto y mediano plazo, pues lo vamos a dejar hasta aquí y nos veremos próximamente. No duden en hacer las consultas respectivas. Como siempre, suscríbanse, llamen y disponible como siempre para tanto para su ciudad o país. Me despido y nos veremos en el próximo video. Muchas, pero muchas gracias.